Volvió a ser un resultado nulo porque la oferta no fue diferente a lo que se propuso el jueves de la semana pasada. Lo único que, nuevo que se incorporó es una cláusula de monitoreo, como la cláusula que tuvimos en el 2016, que cuando nos reunimos para monitorear, ellos dijeron que la inflación no había superado su expectativa ni el aumento que nos habían otorgado, por lo tanto quedó nula. Que no es una cláusula gatillo, sino simplemente sentarse a ver cómo evolucionó la inflación en lo que va del año. Para el mes de octubre, y nosotros consideramos que la provincia está dejando pasar el tiempo y hace propuestas iguales, le va agregando cosas que no modifican el porcentaje de aumento que están proponiendo, por lo tanto se volvió a rechazar esta nueva propuesta salarial o esta idéntica propuesta salarial que la provincia llevó adelante en el día de hoy. En definitiva, ¿cuál fue la propuesta del gobierno de hoy? El 15% en tres cuotas sobre el salario del 2017, de diciembre de 2017, con una cláusula de monitoreo en el mes de octubre y los 6.000 pesos por presentismo que ya habían propuesto el jueves de la semana pasada. Nosotros queremos nuestro salario en blanco y queremos un salario por encima de la canasta básica, que el mismo índice que el gobierno plantea que necesita una familia tipo para vivir. Pero tampoco escuchamos una propuesta distinta. Si la primera vez ya dijimos que el 15% no nos es suficiente, esperaríamos que el gobierno empiece a manifestar otras sumas que sean dignas de llevar la propuesta a análisis entre las bases, porque de esta manera no estamos ni siquiera consultando las bases y estamos rechazando de plano por una cuestión de que ya se rechazó la primera vez. Entonces no tiene sentido estar consultando para llevar una misma propuesta a las bases a ver qué opinan. ¿Cómo sigue esta situación? Estamos a muy pocos días del comienzo de las clases. ¿Qué va a suceder? El gobierno está pidiendo que la negociación continúe con los chicos en el aula. ¿Y eso garantiza que nosotros vayamos a conseguir nuestro aumento? En realidad no estamos hablando todavía de paro. Mañana se hacen plenarios de secretarios generales en UDOGBA y cada organización del Frente de Unidad Docente llevará adelante los diferentes tipos de asamblea que están en su estatuto. Y se decidirá qué va a pasar el lunes si al viernes no tenemos una nueva propuesta que sea digna de analizar. Y cada distrito trae su mandato. Yo en este momento estoy en Capital participando de una reunión de comisión directiva provincial, de la cual soy miembro, el distrito tiene un lugar en esa comisión. Y mañana tenemos plenario de secretarios generales y veremos a ver qué deciden los 125 distritos que están representados en el plenario y veremos a ver cómo avanzar, pero la realidad es que no estaríamos en condiciones de iniciar el ciclo lectivo si es que no se mejora la propuesta. No hay un nuevo llamado, yo escuché la conferencia de prensa de los ministros y la verdad es que es lamentable que le sigan mintiendo a la sociedad de esa manera y poniendo como excusa la salud de los docentes porque la salud no se negocia. El presentismo no es salario y nosotros no vamos a discutir con el presentismo adentro de la propuesta salarial.